Eso sí me interesa, ¿eh? Ya. La otra vez, una vez. Pregunta, ¿de qué vas a hablar vos de poli? Los polisacáridos, una pregunta. ¿Cómo se llaman también? Ósidos, ¿no? Junto con los disacáridos. Doctores, esos amiguitos están formados por muchos, que hay muchos monosacáridos. El primer grupo son los homopolisacáridos. Una pregunta, ¿estos tíos de qué están hechos? Por un solo tipo de qué, de mono sacáridos. Doctor, en primer lugar, tengo a ellas, ¿cómo se llaman? Pentosanas. Es decir, que están formadas de qué, de pentosas. La primera se llama silana, que es el polisacárido de qué, de la madera. Oye, es un conjunto de qué, de silosas. La segunda se llama arabana, y está presente, es el polisacárido de quién, de las gomas vegetales. Oye, una pregunta, ¿es un conjunto de qué? De arabinosas. Las exosanas están formadas, obviamente, ¿por qué? Por exosas. Las primeras que tocamos, ¿cómo se llaman? Glucosanas. Si yo digo glucosanas, ¿de qué están hechas? De glucosa. ¿Y quiénes son, chicos? ¿Quiénes son? En primer lugar, el almidón. En segundo lugar, el glucógeno. Y tercer lugar, ¿quién? La celulosa. Te cuento, ¿ya? El almidón es el polisacárido de qué? De reserva. Pregunta para ti, ¿dónde crees? Pues en los vegetales. Una pregunta, ¿dónde más? En las algas. Y una pregunta, ¿dónde más? En las cianobacterias. Tu respuesta en coro me motiva. Ahora, una pregunta. El almidón, a su vez, está formado por dos polisacáridos. ¿Cómo se llama el primero? Amilosa. La amilosa, doctores, es el 20% del almidón. Podemos encontrar valores entre 20 y 30. Esta amilosa, chicos, se caracteriza porque es lineal. Mientras que la otra tía, ¿cómo se llama? Amilopeptina, es el 80%. Y una pregunta, ¿cómo es? Es ramificada. Por ahí una diferencia, ¿no? Que si yo les pongo yodo, la de acá se tiñe rojo y la de acá se tiñe de qué color? Azul. No te pierdas. Una pregunta, si yo te digo que es lineal, sería así, ¿sí? Una pregunta, si es lineal, una pregunta, ¿cómo se llama, chicos? Vamos a poner ese color, ¿cómo se llama? Se llama amilosa. Oye, una pregunta, ¿la amilosa será un conjunto de qué? De glucosas. Entonces dibujo glucosa. Y puedo seguir dibujando glucosas. Ahora, más, ¿es el lineal, Seba? Sí. Ahora, ¿me ayudas? ¿Qué enlace es el que estoy poniendo? No me digas glucosídico porque te golpeo. Una pregunta, ¿qué enlace es? Es alfa. Pregunta, ¿alfa qué? 1, 4. ¿Y él? Entonces, una pregunta, ¿qué enlace tiene la amilosa? Pues que tiene enlace alfa 1, 4. ¿Cómo se llama la enzima que la degrada a ella? ¿Cómo se llama la enzima? ¿Me cuentas? Que la enzima se llama amilasa, ¿está bien? ¿Cómo se llama? Amilasa. Y cuando viene la amilasa, rompe de dos en dos. Mira, dos, y así. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Eso que saca, qué cosa es? Es un disacárido. ¿De qué está hecho? ¿Está hecho de qué? Glucosa y glucosa, con enlace alfa 1,4. ¿Cómo se llama este disacárido? ¿Qué se llama? Ya tú sabes, pues, ¿cómo se llama? Maltosa. Dime, ¿de dónde viene la maltosa? De la degradación parcial, ¿de quién? De la amilosa. Ahora, tú mentalmente, ¿quién puede actuar sobre ella? La maltasa. Pregunta, si actúa la maltasa, ¿qué se obtiene? Ah, pues corta aquí y ¿qué tendría solamente? Glucosa. ¿Entendido? Quiere decir que la hidrólisis total de la amilosa, pregunta, ¿qué te va a producir? Glucosa. Puede ocurrir, chicos, que a veces la enzima corta y tenemos varias unidades de glucosas. Cuando son varias unidades de glucosas, a esta se les llama así. Pregunta, ¿cómo se les llama? Dextrinas. Entonces pregunta, ¿de dónde salen las dextrinas? Igual, ¿de la degradación parcial de quién? De la amilosa. Eso fue la amilosa. Pregunta, ¿qué me falta? La amilopeptina. Pues yo una pregunta, ¿cómo es la amilopeptina? Cuéntame, ¿cómo es? Ramificada. Oye, una pregunta, ¿puedo escribir acá amilopeptina, Siana? Pues claro, es una amilopeptina. Pregunta, ¿está formada de qué? De glucosas. Entonces pongo una glucosa. Profe, por acá otra glucosa. Claro.
Profe, más glucosas. Ya. Profe, yo quiero más. Ya. Estamos poniendo glucosas. Una pregunta, ¿y puedo seguir poniendo glucosa, sí o no? Claro, glucosa, glucosa, glucosa y glucosa. No me falles. Pregunta, ¿cómo se llama ese enlace que está aquí? Oye, ¿cómo se llama el enlace? Ah, claro, el enlace se llama alfa-1-6. Pregunta, ¿cómo se llama el enlace? Alfa-1-6. Ahora escúchame. Hay una enzima, ¿no? Hay una enzima que rompe ese enlace. Pregunta, ¿cómo se llama la enzima? ¿Ah? ¿Qué dicen las chicas? ¿Cómo se llama? Amilopectasa. No sé qué están hablando, pero la enzima se llama alfa-1-6 glucosilasa. ¿Está bien? ¿Cómo se llama la enzima? Alfa-1-6 glucosilasa. Y cuando viene esta enzima, ¿qué hace? Rompe de dos en dos. ¿Correcto? Entonces aquí tienes un disacárido. Mira, ve. Glucosa más glucosa con enlace alfa-1-6. ¿Cómo se llama esta tía? Pues que se llama, pregunta, ¿cómo se llama? Isomaltosa. Pregunta, ¿de dónde viene la isomaltosa? De la degradación parcial de quién? De la aminopectina. ¿Entendido? Ahora, si la alfa-1-6 glucosidasa sigue actuando, una pregunta, ¿qué vas a tener? Glucosas. O sea, si tú degradas totalmente el almidón, o sea, las dos, ¿qué vas a obtener? Glucosas. Entonces, ¿te puedo decir algo? Los peruanos en nuestro almuerzo, ¿qué nunca falta? Arroz. O sea, si no hay arroz, no es almuerzo. Y a propósito, ¿sabes quiénes comen arroz? Los chinos y los peruchos. El arroz, una pregunta, ¿es qué cosa? Almidón. Y hay gente que come su arroz bien taipacio, ¿no? Entonces, si tú comes un montón de arroz, estás comiendo un montón de ¿qué? De glucosa. O sea, un plato así grande de arroz, chicos, equivale a una taza entera así al tope de ¿qué? De azúcar. ¿Me entiendes, sí? Y todavía los peruanos somos campeones. A nuestro arroz, ¿qué le ponemos? Papa. O sea, comemos mucho ¿qué? Mucho carbohidrato y por eso uno está bien taipa. Una pregunta, si yo quiero bajar de peso, ¿qué tengo que suprimir? El arroz. Y en lugar de arroz, debo reemplazarlo ¿por qué? Por ensalada. Y puedo bajar de peso. ¿Me entienden? ¿Sí? Sin morirme de hambre. Profe, después me va a explicar cómo es la dieta. Claro, porque veo casos urgentes. Ahora, yo no, es que a veces papá y mamá están gorditos, ¿sí o no? Parecen unas pequeñas combis, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bajar de peso. No estás grabando eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, escúchame. El glucógeno es el polisacárido de reserva, ¿dónde? En animales. Por ejemplo, en ti, mamífero, ¿dónde se almacena el glucógeno? En el hígado y en el músculo, ¿correcto? ¿Qué es el glucógeno? ¿Una cadena de qué? De glucosas. Si el glucógeno se degrada, ¿qué vas a obtener? Glucosa. ¿Solamente en animales? No, oye, también ¿dónde más? En hongos. Una pregunta, ¿dónde más es reserva? En protozoarios. Pregunta, ¿dónde más? ¿Y en la mayoría de qué? ¿De bajo? El glucógeno, chicos, se caracteriza porque tiene qué cosa. ¿Sabes qué? Porque tiene dos enlaces. Alfa-1-4 y ¿qué más? Alfa-1-6. A diferencia de la aminopectina, el glucógeno es mucho, mucho más ramificado. Entonces, si yo quisiera diagramar el glucógeno, pues sería así, ¿me entiendes? Si así, sería así, ¿no? Sería mucho, 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 muy ¿qué? Muy ramificado. Voy a poner acá glucógeno. Pregunta, ¿el glucógeno cuántos tipos de enlace tiene? Dos. ¿Cómo se llama el primero? Alfa-1-4. Es decir, si yo tengo glucosas unidas por enlace alfa-1-4, ¿tengo que romper este enlace, sí o no? Sí. ¿Y el otro enlace cuál es? Alfa-1-6. La enzima que rompe el enlace alfa-1-4 se llama así, glucógeno fosforilasa. Entonces, esta enzima rompe el enlace alfa-1-4. Y esta flaca que está acá, tú la conoces, ¿cómo se llama? La enzima alfa-1-6 glucosidasa rompe ese enlace. De tal manera que tú finalmente, ¿qué cosa es lo único que obtendrías? Glucosa. ¿Cuándo le grabas a qué? Al glucógeno. Una pregunta, ¿dónde encuentras celulosa? En la pared celular de los vegetales, de algas y de unos hongos, una pregunta, que se llaman como homicetos.
Desde ahorita, la palabra miceto, ¿qué significa? Hongo. Estos hongos tienen pared celular de células, a diferencia de la mayoría que tiene pared celular de ¿qué? De quitina. Ahora, la celulosa, chicos, tiene una unidad, ¿no? Beta-glucosa. A diferencia de estos, que es alfa-glucosa, ¿ella qué cosa es? Beta-glucosa. Entonces, profe, ¿acá hay glucosa, sí o no? Claro. Entonces, una pregunta, ¿qué enlace sería esto? Cuéntame, ¿cómo se llama ese enlace? ¿Cómo se llama ese enlace? Ah, el enlace se llama beta-1-4. Profe, que escríbalo acá. Ok, ¿cómo se llama ese enlace? Beta-1-4. ¿Cómo se llama la enzima que ataca a la celulosa? Dilo rápido, ¿cómo se llama la enzima? ¿Ah? Celulasa. Entonces, cuando ataca a la celulosa, la va a romper así, ¿no? Una pregunta, ¿cómo la rompe? De dos en dos. Ahora, máster, glucosa más glucosa con beta-1-4, ¿quién es? En la celobiosa. Pregunta, ¿cómo se llama la enzima que la degrada ella? Celobiasa. Y cuando rompa, ¿qué vas a obtener? Beta-glucosas. ¿Correcto? ¿Qué obtienes? Beta-glucosas. Te cuento. La celulosa, chicos, la celulosa es un polisacárido que es ¿qué? Lineal. Pregunta, ¿qué forma tiene? Lineal. Pero algunos vegetales pueden ser ramificados, ¿está bien? O puede ser helicoidal. Pero normalmente la celulosa, ¿cómo es? Lineal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora te pregunto, ¿tú, humano, puedes degradar celulosa? No. ¿Por qué no? No tiene la enzima ¿qué? Celulasa. Pregunta, ¿y quiénes pueden degradar celulosa? Y alimentarse de hojas de vegetales. ¿Quiénes? Los herbívoros, pues, ¿no? Estamos, ¿sí o no? Los herbívoros. Entonces, cuando un herbívoro, chicos, está comiendo gras, pasto, esos herbívoros en su intestino tienen protozoarios y bacterias que sí tienen la enzima celulasa. Entonces, una pregunta, ¿qué hacen los protozoarios y bacterias? Degradan la celulosa. Y una pregunta, ¿qué se obtiene? Beta-glucosa. Esa beta-glucosa va a ser alimento ¿para quién? Para el protozoario, para la bacteria, pero también ¿para quién? Para el herbívoro. Es una relación simbiótica que se llama mutualismo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Podemos digerir celulosa? No. Entonces, ¿la celulosa qué sería para nosotros? Un producto de relleno en la dieta. Vamos a dibujar a alguien del salón, ¿está bien? No estoy dibujando a nadie. Pero ¿cómo te llamas, hijo? Fabián. Él es Fabián, él es Fabián. Pregunta. Ahora sí, chicos, esta es una clase seria. ¿Qué pasa si nuestro amigo Fabián, chicos, consume celulosa? Pregunta, ¿a la celulosa le pasa algo en su tubo digestivo? No le pasa nada. Una pregunta, ¿por qué no le pasa nada? Porque no hay la enzima ¿qué? Celulosa. Cuando mi amigo Fabi, chicos, vaya al baño a hacer sus lisides, tal y como ingresó, una pregunta, ¿quién va a salir? La celulosa. Por eso la celulosa es un producto de relleno en la dieta. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer dieta, debo hacer lo siguiente, ¿estamos? Quiero bajar de peso, ok. Entonces, mi arroz lo divido en 5 partes. Me como una parte y las otras 4 quintas partes las desecho. Pero las reemplazo, ¿por qué? Por ensalada, para no morirme de hambre. El que hace dieta, se come un poquito así de ensalada, ¿no? ¿Y sabes lo que deberías hacer? Comprarte una lechuga grande, la lavas, la picas, le echas limón, sal, y te comes una fuente de ensalada. Te conviertes en un super herbívoro. ¿Entiendes? La pregunta es, ¿tú vas a degradar celulosa? No, pero una pregunta, si consumes bastante ensalada, ¿qué no vas a tener? ¡Hambre! Entonces, el secreto para bajar de peso se llama celulosa. Nosotros escuchamos a veces un montón de TikTok que dicen cada estupidez, pero hablan de fibra, ¿sí?
Tú le preguntas qué fibra y no sabe. Pero yo te digo algo, ¿qué cosa es fibra? Ah, hijo, fibra es celulosa. Y a la celulosa, una pregunta, también le llamas así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le llamas? A la losa. Oh, le llamas fibra, ¿me entiendes? ¿Sí o no? ¿Cómo le llamas? Fibra. Alimentos ricos en fibra, ¿qué significa? Alimentos ricos en qué? En celulosa. Por ejemplo, dice, ah, consumen ciruela, ¿sí o no? Una pregunta, ¿la ciruela tiene bastante qué? Celulosa, entonces una pregunta, ¿te puede provocar un efecto qué? Laxante. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El membrillo. Hay un problema de salud que se llama estreñimiento. Nosotros, cuando hacemos la digestión, se aporta agua al proceso digestivo, ¿no? Entonces, esa agua tiene que reabsorberse. Reabsorbe el intestino delgado, pero es importante el intestino grueso. O sea, el intestino grueso reabsorbe agua, ¿correcto? Y las heces, la caca, para que me entiendan, tiene su consistencia normal. ¿Qué pasa si el intestino no reabsorbe mucha agua? ¿Cómo salen las heces? Líquidas. Sería diarrea, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si el intestino grueso reabsorbe mucha agua? Pregunta, ¿cómo salen las heces? Salen sólidas. Eso se llama ¿cómo? Se llama estreñimiento. Ahora, una pregunta. El que no es estreñido, ¿qué hace? ¿Por qué no es estreñido, chicos? A ver, dice, todavía lo publica gente, ¿para qué voy a bajar el peso? Un toque, ¿para qué va? 2 minutos y sale, ¿no? Ah, dice, peoples, y te da la mano, no le des. Pregunta, ¿el que es estreñido pasa la voz? No, él va carita, ¿me entiendes? Y va triste, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que es estreñido? Porque entra, pasan 15 minutos y no sale. O sea, provoca tráfico, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, tú estás ahí, ¿no? ¡Ay, apúrate, sí o no! Y si tú pegas tu oído, pregunta, ¿qué pasa? Escuchas quejidos, ¿no? No, no, en los casos extremos, tú entras después y encuentras las paredes arañadas, ¿no? Eso ya es extremo. Profe, ¿qué hago si soy estreñido? Te puedo ayudar, ¿correcto? Si eres estreñido, hijo, escucha bien. Concentración y mucha fuerza. Ya, profe, pero yo quiero curarme el estreñimiento, ya no sé eso. Ah, entonces una pregunta, ¿quién te va a ayudar? Células. La celulosa, chicos, ¿sabes qué? Como no la digerimos, va a las heces. Y la celulosa jala agua. Jala agua, ¿me entiendes? ¿Sí o no? Por eso a la celulosa, agarosa fibra, se le llama ablandador de heces. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? La persona que tiene estreñimiento y que comienza a consumir hojas de vegetales soluciona el problema. Profe, pero a mí no me gustan los vegetales. Ah, entonces vas a las tiendas naturistas y compras pastilla o alimento que tenga qué cosa, fibra. Si es pastilla, mejor. Lo tomas una hora antes de tu almuerzo con un vaso y medio de agua. Luego consumes tu almuerzo y, chicos, después de 3 horas, algo quiere escapar violentamente. ¿Me entiendes, sí o no? Significa que todo sea solución. Si no solucionas el estreñimiento, viene la hemorroides. Como tú haces fuerza descomunal para botar la caca, entonces las venas se comienzan a dilatar, ¿sí o no? Y una pregunta, ¿qué venas se dilatan? Las venas del recto, pues, ¿no? Entonces vas a tener un problema que se llama hemorroides. Chicos, una pregunta. ¿Ya terminamos con quién? Con las células. Luego vienen estas tías, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llaman? Aminosanas. Las aminosanas, obviamente, la principal tiene ese nombre, ¿no? Quitina. ¿Cómo se llama? Quitina. Pregunta, ¿dónde hay quitina? Y la respuesta es, en el esqueleto externo, ¿de quién? ¿De quién? De los artrópodos, ¿no? Una pregunta, doctores, ¿quiénes son artrópodos? Insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos. ¿Alguna vez has ido al mercado y has comprado cangrejo y has tocado la caparazón de cangrejo? ¿Sí? Oye, el cangrejo está vivo, ¿no? Escúchame, ¿la quitina también dónde se encuentra? En la pared celular. ¿De quién? ¿De los insectos? No. Oye, ¿de los hongos? Pregunta, ¿cómo se llama la unidad de la quitina? Que se llama N-acetilglucosamina. Entonces, esa es la unidad de la quitina. Te cuento, ¿ya? Observa, observa. ¿Quién es esta tía? Tú me ayudas y yo te... Y yo, chicos, sé que estás aprendiendo. ¿Cómo se llama esta tía? Glucosa. ¿Qué carbono es? 2. Aquí en el carbono 2 hay un compuesto que tiene nitrógeno. Escúchame, a ese compuesto nitrogenado
más la glucosa, una pregunta, ¿cómo le vas a llamar? N-acetilglucosamina. Escúchame, mira, ¿cómo se llama esta tía? ¿Me cuentas cómo se llama? Glucosa, una pregunta, ¿y ahora cómo se llama? N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina. Y sigo, muchas, ¿me entiendes, sí o no? Ahora, Master, usted me ayuda. Dígame, ¿cómo se llama ese enlace? Rápido, rápido, ¿cómo se llama el enlace? ¿Beta qué? ¿Beta 1? Ahora, voy a hablarte de otra tía, ¿no? Esa otra tía se llama Frutosana. ¿Cómo se llama? Frutosana. Y la Frutosana, chicos, que te voy a hablar, tiene un nombre, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Inulina. La inulina nos mide, nos indica cómo están trabajando nuestros riñones. Porque, ¿sabes qué? Esta flaca mide la tasa de filtración glomerular. Fósitos extrae del yacón. Ahora, ¿cómo es la inulina, no? Nosotros acá, chicos, tenemos una flaca, ¿no? Dime, ¿cómo se llama esta tía? ¿Cómo se llama esta tía? Fructosa, está bien. ¿Cómo se llama esta otra tía? Dilo, dilo, ¿cómo se llama? Fructosa. Oye, una pregunta, ¿hay una cadena de fructosa? Sí, ¿no? Sí, muchas. Ahora, ayúdame, ¿me dices cómo se llama ese enlace? Chicos, acá está el enlace, correcto. ¿Cómo se llama el enlace? Beta. ¿Beta qué? Beta 2. ¿Dos qué? Uno. Uno, excelente. Muy bien, chicos, ustedes saben bastante. Voy a hablar de quién. De los heteropolisacáridos. Heteropolisacáridos. Esos tíos, una pregunta, chicos, ¿qué ocurre? ¿Están formados por qué? Por varios tipos de monosacáridos, ¿no? Por ese nombre, ¿no? Heteropolisacáridos. Esos tíos pueden ser de origen vegetal o de origen ¿qué? Animal. De origen vegetal, por ejemplo, tenemos el agar-agar. Trae de las algas rojas, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llaman las algas rojas? Rodofilas. ¿Y para qué sirve, no? Se utiliza, chicos, en medios de cultivo bacteriano. ¿Alguna vez han tenido alguna infección urinaria o un pariente de ustedes? Creo que sí. Entonces te dicen, te toman examen de orina, ¿no? Y uno va con su pichi tempranito al hospital. Existe aquí un recipiente que se llama Petri, ¿sí o no? Sí, es una cosa redonda. Ahora, aquí, chicos, hay una sustancia, ¿no? Justamente esa sustancia, ¿cómo se llama? Agar-agar. Todo es agar-agar. Entonces sacan una gota de tu orina y la ponen aquí. Le esparcen un poquitito y tapan. Una pregunta, ¿qué van a hacer? Un urocultivo. Luego esperan, chicos, 4 días y observan, ¿no? Si acá hay colonias de bacterias, pero muchas, muchas bacterias, el urocultivo es positivo. Y yo te pregunto algo, ¿de dónde salieron las bacterias? De tu orina, ¿no? Entonces tú tienes infección urinaria. Pero si hacemos eso y no hay bacterias, ¿qué significa? El urocultivo, ¿cómo es? Negativo. ¿Qué significa? No tienes infección. Las pectinas. Las pectinas son gelificantes, ¿no? Espesa. ¿Me entiendes, sí o no? Y si hay pectinas en un vegetal, una pregunta, ¿qué cosa se puede hacer? Mermeladas. Por ejemplo, ¿de qué frutas o verduras podemos hacer mermeladas? De la fresa. ¿Solo de la fresa? Piña. De la piña. De la naranja. ¿Mango? ¿Hay mermelada de mango? No, arándano. Arándano, sí, una pregunta. Zanahoria también, ¿sí? ¿No? Tomate, ¿no? Berenjena. Hemicelulosa, chicos, ¿dónde la encuentro? La hemicelulosa se encuentra en la pared celular de los vegetales. Y te adelanto, ¿no? La hemicelulosa está formada ¿de qué cosa, chicos? De silosas, está formada de silosas y una pregunta, ¿qué más? Arabinosa. Finalmente la goma arábi. ¿Tú has escuchado hablar de que hay tragos que se les pone goma? ¿No? Un licor, jarabe de goma, eso es goma arábica. ¿Y qué cosa es? Es un heteropolisacárido. De origen animal se llaman glucosaminoglicanos. Y tengo en primer lugar la heparina, que impide la formación de trombina. Finalmente la formación de fibrina. La heparina es anticoagulante. Luego tengo el ácido hialurónico que se encuentra en la piel, por ejemplo, pero también se encuentra aquí, ¿no? Una pregunta, ¿dónde? En las articulaciones. Y es parte del líquido sinovial. Ese, chicos, que permite la lubricación en las articulaciones para el movimiento de los huesos. Luego tengo el ácido condroitin sulfato, una pregunta, ¿y a este amiguito dónde lo encuentro? En el cartílago. Finalmente tengo a los heterócitos.
Los heterósidos es un glúcido más otro compuesto no glucídico, llamado aglicón o genina. ¿Qué pasa si yo te digo que acá tengo un glúcido? Pregunta, si al glúcido le agrego otro compuesto que no es glúcido, y a este compuesto que no es glúcido, una pregunta, ¿cómo se le llama? Ah, te pongo su nombre. ¿Cómo se llama? Aglicón, genina. Entonces, este compuesto, una pregunta, ¿qué cosa es? Un heterósido. ¿Me entendés? Ahora, dentro de ese grupo están los peptidoglucanos, y el peptidoglucano principal, ¿cómo se llama? Mureína. ¿Cómo se llama? Mureína. Ojo, a la mureína también le llamas ácido murámico. Y también dentro de este grupo está el ácido teicoico. Ambos, una pregunta, ¿dónde los encuentro? Los encuentro aquí, ¿no? En la pared celular, ¿de quién? De las bacterias. Finalmente, chicos, puedo tener glúcidos unidos a proteínas, glucoproteínas, glúcidos unidos a lípidos, glucolípidos. ¿Esto dónde lo encuentro? En la membrana de las células animales. Una pregunta, ¿cómo se llama? Glucocálix. Pero, por ejemplo, glucoproteínas también pueden ser ellas. ¿Alguien sabe quién es? Esos se llaman anticuerpos, ¿no? Pongo su nombre. ¿Cómo se llaman? Anticuerpos. Una pregunta, ¿cómo le puedes llamar también? Le puedes llamar inmuno ¿qué? Globulinas. ¿Correcto? Y es un ejemplo de glucoproteínas. ¿Correcto? Bien, doctores, entonces eso es el desarrollo de todo lo que es glúcidos. ¿Correcto? Perfecto.